acribillan a hombre en barrio obrero. La policía informó sobre el asesinato de un hombre, reportado a eso de las 7:54 p.m. de ayer, en la calle San Antonio, en barrio obrero. Según la información preliminar, el occiso fue hallado dentro de un vehículo, con varios impactos de bala, en la marquesina de una residencia. La víctima presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento, no ha sido identificado, pero las autoridades estiman que tiene de 65 a 70 años. Este fue descrito como de tez negra, pelo corto negro, 6 pies de estatura, 180 libras de peso y vestía camisa manga larga, pantalón azul y botas marrones. Al momento del levantamiento del cadáver, le fue ocupada una pistola de color negra y calibre 9 milímetros en el área de la cintura. La fiscal, Besaida Quiñones, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes. Agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de San Juan, estuvieron a cargo de la investigación. Matan a balazos a dos hombres en un residencial de Trujillo Alto. Las autoridades reportaron a eso de las 6:15 de la mañana de este sábado un doble asesinato frente a la Torre 2 del residencial Los Claveles, en Trujillo Alto. Según el informe policíaco, el sistema de detención de disparos alertó a la policía sobre disparos en el lugar y al llegar los agentes localizaron los cuerpos de dos hombres con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento los occisos no han sido identificados. Agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de Carolina, en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando. Mientras que, otra muerte violenta fue reportada a eso de las 3:15 de la madrugada, en la marginal de la Avenida Kennedy, debajo del Puente de la Constitución, en Santurce. Según se informó, mientras el agente, Aníbal Pavón, realizaba una ronda preventiva por el lugar, se percató del cuerpo de un hombre, el cual presentaba múltiples heridas de bala, en diferentes partes del cuerpo. El occiso no ha sido identificado. En el lugar, se levantaron casquillos de bala calibre .223 y .40. El fiscal, Ernesto Cabán, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes. Agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de San Juan, estuvieron a cargo de la investigación. Joven de 20 años fallece en aparatoso accidente en Fajardo. El trágico accidente fue reportado a eso de las 2:36 de la mañana de este sábado, en la Avenida Conquistador, intersección calle A, en el sector Bebe Calzada, del municipio de Fajardo. Según la información preliminar, mientras el conductor de un vehículo Toyota Corolla, del año 2022, de color negro, identificado como Kevin Alexis Hernández Rivera, de 23 años, transitaba a alta velocidad por la Avenida Conquistador, al llegar a la intersección A, del sector Bebe Calzada, perdió el control del vehículo e impactó un poste de cemento de tendido eléctrico. Debido al impacto, Derek Xavier Hernández Rivera, de 20 años, quien se encontraba en el asiento del pasajero, salió expulsado del vehículo, cayendo al pavimento y falleciendo en el acto. Hernández Rivera recibió heridas de gravedad, siendo atendido y transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras. Mientras, un menor de 17 años, quien se encontraba en el asiento posterior, resultó con heridas de gravedad, siendo transportado por los paramédicos hacia un hospital de Fajardo. El agente, Luis Murga, adscrito al negociado de patrulla de carreteras, el agente, Carlos González, de servicios técnicos, del Cuerpo de Investigación Criminal, CIC, en unión a la fiscal Sandra Cortés, se hicieron cargo de la investigación.
mientras que otro accidente fatal fue reportado en Canóvanas, donde un joven de 18 años perdió la vida. El accidente de auto de carácter fatal fue reportado a eso de las 8:23 de la noche de ayer, en el kilómetro 10.1 de la carretera 185, en dirección de Canóvanas a Juncos, jurisdicción del municipio de Canóvanas. Surge de la investigación que mientras Elvin Machicote Rosa, de 28 años y residente de Juncos, conducía un vehículo por la mencionada vía, este invadió el carril contrario e impactó con la parte frontal de su auto, la parte frontal de un vehículo que era conducido por María Luisa de León Pastol, de 61 años y residente de Canóvanas. Debido al impacto, de León Pastol tuvo que ser transportada al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. En el accidente, el pasajero del vehículo impactado, identificado como Alberto Gabriel de Jesús Rivera, de 18 años y residente de Canóvanas, falleció en la escena debido a las heridas recibidas. Machicote Rosa fue transportado al hospital de la UPR de Carolina en condición estable y le fue realizada la prueba de alcohol mediante sangre. El agente Joel Martínez, adscrito a la División de Tránsito Carolina, en unión a la fiscal Carmen Medina, se hicieron a cargo de la investigación. Cierran carriles en el expreso Las Américas por accidente vehicular. Un accidente de auto de carácter grave se reportó a eso de las 8:45 de la mañana de este sábado en el expreso Las Américas, a la altura del puente de la avenida Roosevelt, en dirección de Caguas a San Juan. Según se informó preliminarmente, en el lugar ocurrió un accidente entre dos autos, donde resultaron varias personas heridas, las cuales fueron transportadas al Hospital Centro Médico. Al momento, se desconoce condición de los heridos. Mientras se investiga el accidente, dos de los carriles de la extrema izquierda se encuentran cerrados. Agentes, adscritos a la División de Tránsito San Juan, en unión a la fiscal, Janet Negrón, se hicieron cargo de la pesquisa. Investigan querella de violencia doméstica contra el cantante Anuel AA. La policía investiga una querella de violencia doméstica radicada en la noche del viernes contra el exponente urbano Anuel AA. Según información preliminar, la expareja y madre del hijo del cantante recibió llamadas telefónicas constantes y cuando contestó, presuntamente era Anuel quien la amenazó. Al momento, las autoridades no pueden dar detalles sobre en qué consistió esa amenaza. La querella fue radicada en la Comandancia de Carolina y la División de Violencia Doméstica asumirá jurisdicción.